Las iglesias católicas de Baja California Sur no recurrirán a la colocación de cubrebocas en santos como parte de un exhorto para el uso de este. Así fue como lo descartó el padre Juan Gómez Esqueda, vocero de la diócesis de La Paz, luego de que en la parroquia San Miguel Arcángel Tacuba de la Ciudad de México y en distintas partes del país colocaron cubrebocas al Niño Dios. A veces son parte de las tradiciones de un pueblo, son costumbres de algunas comunidades, como el hecho de que en el mundial luego lo vestían de futbolista al niño y todo. Pues de alguna forma es una manera también de incidir, ¿no?, en la mente de la población de la importancia de usar el cubrebocas. Sabemos que ese niño pues es una estatua, es una imagen. El niño no se contagia, ¿no? Pero sí es una forma de decir, actúa con responsabilidad, ¿no? Explicó que al vestir de diferentes maneras al Niño Dios u a otro santo, no se considera que sea una falta de respeto al representar sentimientos que influyen en la mente y reflexión de las personas. Sin embargo, reiteró el llamado a actuar con responsabilidad debido a que existen personas que no quieren ponerse el cubrebocas porque no tienen miedo al contagio, pero tienden a pensar de una manera egoísta. No obstante, se tiene que ser consciente en no contagiar a otras personas. Agregó que como creyentes saben de la existencia del quinto mandamiento que dice no matarás y que por imprudencias que lleguen a hacerse en la contingencia sanitaria no se puede fallar en ese sentido. Para CPS Noticias, Emily Santana.